Bienvenidos una vez más a este momento fit de pronto. Pronto Fitness. Me encanta estar con ella. ¿Quién es? Sole Cristiano. Hola, hola, Sole. Matías. ¿Todo ¿cómo bien? Andás? Hoy vamos a hacer un buen entrenamiento sí. para llegar al verano. Pero por supuesto, no lo voy a hacer solo. ¿Por qué? Porque hay un famoso. ¿Quién me trajiste hoy? Para, por eso. Un famoso, un galán. Un hombre que seguramente te derritió como mujer. ¿Sabes quién? El auténtico Ivo Fusarela está con nosotros. ¡No! Era mi fantasía de este Ivo Fusarela. Perdón, tranquilo. ¿Todo bien? Fuerte aplauso para Ivo. Un gran actor. ¿Cómo estás, amigo? Bien, como siempre. Bueno, trabajando, estudiando, dándole para adelante. Haciendo cosas y acá te vas a... a preocupar un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos a Sole Cristiano, que es la experta del mundo fit acá en Pronto. Bueno, te viene bien porque hace tiempo que estoy un poco alejado del entrenamiento, así que me viene bien. No, pero te digo golpeándole fuerte a la bolsa. Pasa que él hizo box también como Sol, ¿no? Tuviste una época. Sí, yo arranqué. Bueno, de pibe practiqué Sipalkido, sí. Un arte marcial que la trajo Sunan Yu y On Park, dos coreanos. Siempre me gustó el combate, el cuerpo a cuerpo, es una cosa que siempre me gustó practicarlo. Después empecé también con el boxeo, empecé con Sergio Víctor Palma, ahí en el bajo de San Isidro. Y después se grabó. Después con Carupá, con Horacio García, y después Carlos tenía que hacer la película de su vida conmigo y empecé a entrenar a Santa Fe. Después dio la casualidad que yo me fui a Los Ángeles y estaba Milcar Brusa, así que el entrenador de él. Ha trabajado con grandes, o sea que sabe de entrenamiento, alto rendimiento, eso es importante. Sí, en un momento estuve bastante pegado al alto entrenamiento. Me puse a hacer jiu-jitsu. Sole, una pregunta, viéndolo a Ivo, una persona que quizás entrenó muchísimo, pero hoy hace bastante, no toca una mancuerna. Bien, hay que saber. ¿Cómo lo volvemos a traer? Bueno, hay que hacer un entrenamiento. Hay que hacer una larga charla. Nos tenemos que sentar también. Hay que charlarlo. ¿Qué está comiendo? Porque eso es importante. Pero también, eso lo dejamos para después. Pero lo más importante, el caso de él puede ser el caso de muchas personas que hace mucho que no hacen alguna actividad física y dijeron, pero yo fui requete, súper deportista, entonces por eso vas al gimnasio, te matas. Sí, te pensás que estás como antes, pero al otro día no te puedes levantar. No, es verdad. Entonces que hay que hacer algo progresivo, un trabajo de cargas progresivas, no le pongas todos los kilos el primer día cuando vayas al gimnasio, anda adaptando tu cuerpo que ya la segunda semana no vas a sentir la agujita esa que te pincha. Vas a estar un poquito mejor. Vas a estar mucho mejor. La gimnasia funcional que están haciendo en todos los gimnasios es mucho más... No probaste mucho ese método más sano, de Sole, el método sano. De Sole es único. No, pero las pesas son sagradas y más después de los 35 años son sagradas. Es importante, ahora que vas a empezar a retomar la actividad física, tuvo un parate de unos añitos y siempre fuiste muy deportista. Entonces es importante que ahora tu alimentación no sea como una persona que no hace nada. Claro. ¿Entendés? Porque es distinto una persona que está en una oficina que una persona que empieza a hacer actividad física, porque si vos seguís comiendo como si nada, como si no hicieras, lo que vas a lograr con el entrenamiento, en vez de hacer crecer tus músculos, va a ser lo contrario, vas a consumirlo. Entonces es importante en el desayuno que vos te levantes y tengas una buena dosis de proteínas en tu desayuno. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Huevos revueltos, un batido de whey protein. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué tal le agregamos unos discos de arroz, unas tostadas de arroz? Bueno, también. La avena es buena. ¿Y qué más? A ver, ¿café, mate te gusta? ¿Tomas mate? Sí, pero a la tarde. Si tomo mate, me gusta tomar mate a la tarde. A mí en la mañana en general me gusta comer fruta. Pero ojo, porque después de cierta edad, la fruta a la mañana, ¿qué hace? Te eleva la insulina y no te permite quemar grasa. Entonces vamos a elegir dentro de esos frutos, eso es un dato muy importante,
que elijan frutas de bajo índice glucémico. ¿Cuáles serían esas, Sole? Pomelo. Pomelo. Manzana verde. Manzana, no la roja, la verde. No, la verde. ¿Jugo de naranja, seguro? No. ¿No? ¿Cómo mal hago yo? Si estoy eligiendo pomelo, me estoy jugo de naranja. ¿Pero por qué? Porque va a elevar, no va a quemar grasa, y la intención hoy en día es buscar un cuerpo magro, saludable y con músculo. Bien. Entonces, las proteínas te van a hacer que tu masa muscular crezca, la energía te la van a dar los discos de arroz o la avena. El ¿Y pomelo. Banana? La banana puede ser también, porque es un carbo también que es de un carbo complejo, es como la avena y como los discos de arroz, entonces está bien. ¿Cómo sería un desayuno de Ivo Mucharida hoy? Si le vamos a armar una tortita de avena rica para acompañar a un cafecito que él toma café. Café, toma avena y una banana. Claro, haces huevos revueltos, le pones a los huevos, le pones avena, le pones una banana plisada. Mira. Pero no sabes lo que. Y a dormir de vuelta. Cacao amargo, la de chocolate, te haces un cupcake, que lo haces en 5 minutos o 3 minutos en el microondas, no demora más que eso. ¿Y un batido se puede reemplazar solo con eso la mañana o es mucho? Bueno, le puedes poner un batido, una medida de proteína al whey protein. Tu batido también. Proteico, ¿qué haces vos? Mi whey protein. Así arrancamos. Así arranca la mañana. ¿Por qué? Porque tenés que comer para entrenar. Bien. Como de todo, no es que digo, esto no me gusta, no, como. Bueno, imagínate, entonces comiendo bien, su cuerpo ante la actividad física va a reaccionar de maravilla. Entonces es muy importante que tenga un buen metabolismo. Buenísimo. La que sabe, sabe. Yo sí, la verdad, estoy aprendiendo con ella. Así que, y Vito, ¿qué es más difícil? ¿Actuar, meterse en el mundo del modelaje o entrenar con Sole Cristiano por ahora? Y por ahora... esto me dice. Y ella que no arrancó el entrenamiento. Me dice esto. Porque ahora se viene la intensidad que solo una gran entrenadora te pueda. Así que prepárate, calentá, porque el boxeo es tuyo, pero los fierros es de ella. Terminamos el entrenamiento con Ivo y Sole, te voy a decir algo. Hiciste transpirar al gran galán de los argentinos. Pero terrible, es terrible. Mira que te queda nuevo. Es impecable. ¿Cómo la mujer del otro lado te va a decir, Sole Cristiano lo hizo posible? Me odian. No digas eso. Me odian. Bueno, pero no importa. ¿Saben qué? Acá, en el entrenamiento somos todos iguales. Tanto Ivo, vos, yo. Y el cuerpo, cuando no lo venís trabajando, tiene que volverse a poner movimiento. Yo te traje algo que los BCAA son muy importantes, que vos tomes esto. Ajá. Porque vos así entrenás fuerte, que te va a parecer muy fuerte cuando vos empezás a entrenar después de mucho tiempo. Sí. Entonces vos tomás esto y te ayuda a reparar esas fibras musculares y a construir tus músculos. Qué bueno. Los BCAA son aminoácidos esenciales, que son la síntesis de las proteínas. Bueno, buenísimo. Yo entonces ahora cuando entrene la próxima obra de teatro te voy a invitar. Bueno, ¿cuándo? Mira, ahora me voy de gira. Estuve con Una Loca Nochebuena haciéndola todo el año, que terminamos hace unos meses. Repuse El Sótano, se busca ampliado. Bueno, es una comedia que a mí me encanta hacer. Y ahora me voy de gira al interior. Voy a estar en Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro. Y bueno, cuando la haga acá en Buenos Aires te voy a avisar. Buenísimo. Vamos a ir a verlo, Matín. Por supuesto. Así que ya sabes, seguimos Ivo el desafío de Sole Cristiano y vos al otro lado, ¿qué estás esperando? Seguí la Sole porque hay más entrenamiento también para vos. Me impresionó que vi los antes y después de tus alumnos y la verdad que los cambios... ¿Viste qué groso? Bueno, pero eso es porque nosotros hacemos un cambio de composición corporal. Entonces, todo lo que es grasa lo transformamos en músculo, se quita la grasa y el resultado es un cuerpo joven. Qué bueno. Así que vos también lo vas a lograr. Bueno, dale, vamos con todo.